Estamos hoy hablando de la medicina energética y antes de ir al corte comercial, la doctora María Isabel nos estaba dando unas claves para desintoxicar el sistema linfático, que es el primer paso luego de la consulta inicial. Adelante, doctora María Isabel, continuemos. Ok, una vez que nuestro paciente ha llegado a mí y hemos hecho el diagnóstico y la evaluación, encontramos algo, hay que empezar a desintoxicar el cuerpo para que la persona vea el resultado dentro de las primeras semanas que me vio. Entonces, lo primero que yo le pido a la persona es que empiece a mover el sistema linfático. El sistema linfático nada más se mueve a través de la toma de agua, del movimiento y la respiración. No es como el sistema circulatorio, que como su nombre lo dice, circulando todo el tiempo. Esto hay que moverlo. Entonces, yo les digo, una de las mejores maneras de moverlo es ponemos nuestros tres deditos así y respiramos profundamente y vamos a sentir que el oxígeno ha llenado todo nuestro cuerpo. El segundo paso sería tomar agua. Y el tercer paso, vamos a usar un poquito nuestra imaginación. Nos vamos a sentar tranquilos y vamos a imaginar, vamos a jugar. Vamos a imaginar que tenemos una imagen de nuestro cuerpo enfrente de nosotras. Y vamos a decir, aquí tengo una varita mágica. Entonces, tocamos donde tengamos. Por aquí, y vemos en donde están the lymph nodes, los nódulos linfáticos. Y vemos si están llenitos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una varita mágica. Y nos imaginamos que ahí enfrente de nosotros estamos y vemos una cantidad de tubos, canales y tubos linfáticos. Y nada más que vamos a hacer así. Tomamos una respiración profunda y con nuestra varita mágica mandamos una corrección. Ese es el poder de la intuición y de nuestra intención. Inmediatamente vamos a sentir que se sienten suavecitos. Entonces, esto lo tienen que hacer varias veces al día, hasta la próxima cita. ¿Y cuándo es la próxima cita? ¿Al cuánto tiempo se realiza? Por lo general es, dependiendo, puede ser una semana después o dos semanas después. Entre la primera cita y la segunda hay que hacer este ejercicio dos veces al día. Yo diría que hasta tres, porque ahí también vamos a empezar a mover los tóxicos con los que tenemos contacto a diario o lo que hemos comido. Si comemos comida chatarra, entonces también. Y tomar agua, por lo menos 8 vasos de agua al día. No jugo, claro, el jugo para el total número de líquido al día puede contar, pero agua es lo que nos va a ayudar. Bueno, okay. Una vez el paciente regresa a su consulta, usted realiza una serie de procedimientos, una serie de terapias que pueden ser o el tapping que nos estaba hablando, que son terapias como de toque en unos puntos específicos, o acupuntura u otras terapias. Hablemos un poquito de qué es lo que se realiza con estos pacientes luego de la consulta inicial. Bueno, ¿qué se realiza con estos pacientes? Primero quiero explicarles un poco y es del sistema de meridianos, que esto hay que limpiarlo y por eso es que la respiración que les expliqué antes, cuando nosotros tocamos estos tres dedos estamos estimulando el sistema meridiano que controla nuestros pulmones y llenamos completamente de oxígeno nuestros pulmones. El sistema meridiano ha sido estudiado milenariamente en las culturas orientales. Pero hasta el año 2014 se pensaban que eran centros energéticos imaginarios. En el 2014 se llegó a descubrir que esto es un sistema físico, es un sistema anatómico, llamado sistema primovascular, donde corren hilitos pequeños, mucho más pequeños que nuestros cabellos, es aproximadamente 0.2 a 0.3 micrones. Muy pequeñitos. Muy pequeñito. Y lo que se vio es que es como un sistema fotónico a través de donde pasa la luz.
Y esto a su vez genera un campo biomagnético en cada uno de nosotros. Entonces, hoy en día se ha comprobado, el NIH, el Instituto de Salud de Estados Unidos, ha comprobado que la acupuntura, el tapping, sirve para muchas enfermedades y se ha tenido una resolución. Por ejemplo, el tapping, la acupuntura para dolores crónicos. Alguien que tiene, vamos otra vez a decir, un dolor de un accidente o artritis, puede ir a un acupunturista y seguramente si está haciendo un trabajo conmigo, con su acupunturista y con su médico de cabecera, en un mes se puede ver un resultado bastante, bastante bueno. El tapping ha sido comprobado que trabaja muchísimo con los traumas. Por ejemplo, la gente que ha ido a la guerra, la gente que ha sido abusada, niños que tienen infancias bastante traumáticas, se puede hacer el tapping. Y el tapping va tocando ciertos puntos meridianos en la cabeza, en la mano, en el cuello, en la frente, por aquí, con una frase que te ayude a perdonarte. Entonces eso lo vas transmitiendo en tu sistema físico y vas, como decir, reprogramando tu ADN y tu sistema físico a que el sufrimiento y a que todas esas dolencias no tienen por qué existir porque eres un sistema perfecto. Okay. Debo hacerle esta pregunta, doctora, y es, en este punto, ¿cómo se complementa la medicina tradicional con la medicina energética? Porque no podemos dejar a un lado, no podemos dejar atrás la medicina occidental, con todos sus avances y con todo lo que puede ayudar a las enfermedades de los pacientes. Pero ¿cuál es el complemento de la medicina energética o cómo podemos encontrar una ayuda mutua de ambas corrientes con el fin de poder generar una sanación adecuada? Bueno, es muy importante. La mayoría de los pacientes que a mí me llegan vienen, como te dije, referidos por su médico de cabecera. Y nosotros vamos a seguir trabajando de la mano. Primero porque yo le tengo que reportar al médico que he encontrado. Al mismo tiempo el paciente va a reportarle al médico. Inmediatamente su médico de cabecera empezará a notar diferencias a nivel, por ejemplo, una persona que tenía un problema de diabetes tipo 2. Va a empezar a ver un cambio, el médico va a empezar a ver que sus valores de A1C están disminuyendo, están yendo hacia el área óptima. No nada más bien o mal, sino áreas óptimas. El médico puede seguir monitoreando la medicina hasta que, tanto para el médico como para mí, lo ideal es que deje de tomar la medicina. Y ahí los dos hemos hecho un trabajo por la salud integral del paciente. O sea, hay una comunicación entre su médico o el médico del paciente, digámoslo, tradicional, que va controlando o tratando una enfermedad específica, y usted. O sea, es un trabajo en equipo que generan una sanación, digamos, mucho mejor y mucho más adecuada y mucho más rápida en el tiempo. Claro. Es como una opción más. Es una opción más. Como un ayudante más al tratamiento. Al tratamiento. Hoy en día es muy importante para las personas tener ambas opciones y que ambas opciones se comuniquen. Doctora María Isabel, tenemos una llamada al aire. Vamos a ver qué quiere nuestro televidente. Adelante, gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Katia. Un placer, muchísimas gracias. Katia, gracias por llamarnos. ¿Y qué pregunta tiene para la doctora María Isabel? Bueno, voy a hablarle un poquito, en mi caso, por ejemplo, de algo que yo siento y que cuando converso con mis amigas también es como algo general. Y es, por ejemplo, cuando yo tengo problemas, digamos, de comunicación, por ejemplo, en este caso,
con mi esposo en la casa o con mi hija, empiezo a cambiar completamente. Siento como que las energías se cargan de una manera que empieza a afectarme, me empiezan dolores donde no he tenido, se me olvida todo, hay como una desconcentración que me provoca de verdad un cambio bien grande en todo. Entonces quiero saber cómo yo puedo manejar eso, cómo yo puedo hacer, porque realmente con hijos adolescentes pues pasa que la comunicación es bastante difícil y me daña, y siento esa como una cosa extraña dentro de mi casa que me afecta directamente a mí. No me gusta usar químicos. ¿Qué me recomendaría la doctora que yo debía hacer? Doctora, es lo que venimos hablando. Uh-huh. Ella nos expresa todo lo que usted nos ha venido conversando en esta tarde de hoy. Okay. ¿Qué le podemos decir? Bueno, como les dijimos antes, la familia y el entorno va cambiando ese ADN, ¿ok? Y muchas veces nosotros decimos, no me puedo comunicar con mi marido, no me puedo comunicar con mis hijos, es muy difícil. Entonces, hay que ver cuál es la dinámica de la familia y hay que ver si ancestralmente hay algo que los hace, por decir, estarse ahorcando los unos a los otros y ver qué tipo de comunicación se hay ahí. Entonces, tendríamos que ir, empezar con el paciente, obviamente, y ver cuál es la semilla simiente de esta situación y ver si es necesario que hay que traer a uno de los dos partidos, ya sea el marido o la hija, y tratarlos en común, ver qué tipo de energía se pueden eliminar. Porque cuando estas situaciones nocivas dentro de la familia están, lo más seguro es que alguien termine con un ataque al corazón, un ACV, ataques de pánico, ataques de ansiedad y desarrollo de algún dolor. Otra vez volvemos a decir, alguien en esa relación se va a volver adicto al sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la única manera de que me entiendan, de que me escuchen. Entonces, hay que ver cómo podemos cambiar esa dinámica, ¿ok? También muchas veces nos podemos dar cuenta que en el entorno familiar, la manera como está comiendo esa familia está desarrollando y generando esas acciones. También tenemos que ver si hay algún tipo de abuso, si en esa familia hubo un abuso, ya sea en generacional o dentro de ese mismo entorno. Hay un abuso de poder o hay un abuso verbal, hay un abuso psicológico y en muchos casos puede que haya habido un abuso sexual. Abuso sexual. Katia, muchísimas gracias por habernos llamado y por haber participado en nuestro programa y esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria. Doctora, debo ir nuevamente a un corto mensaje comercial y amigos, al regresar, la doctora María Isabel nos tiene una sorpresa que yo sé que les gustará. Ya regresamos. Hola amigos, estamos con Félix Suárez de Mattress House. Feli, hola y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Encantado de saludarte. Félix, pasamos más de la mitad de nuestras vidas sobre un colchón. ¿Por qué es tan importante tener y obtener un colchón de buena calidad? Esa es una pregunta muy buena, doctor, porque fíjate, la mayoría de las personas no nos damos cuenta lo importante que es dormir bien. Y a la mayoría de las personas tampoco le dan importancia al dormir, al colchón. Creen que es una cosa cualquiera que... yo tengo infinidad de personas que van a la tienda y me dicen, no, dame cualquier cosa, yo duermo sobre cualquier lugar, sobre una tabla, sobre... Y eso no es cierto. La mayoría de las personas no le damos importancia y tenemos que darle importancia porque es la manera que vas a hacer para reenergizar tu vida. Te va a dar en cantidad de beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es por la mañana te vas a levantar con más energía, vas a tener un día perfecto para las tareas diarias y al dormir bien también te evita problemas, por ejemplo, como dolores. Hay muchas personas que duermen en colchones que causan dolores porque están hundidos, ya tienen hundimientos y te pueden causar problemas. También hay que darse cuenta de varios aspectos. Este es un producto que se adapta a las curvas de tu cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no guarda alergias, no guarda la humedad. Es bien fácil de mantenerlo, se puede inclusive hasta lavar. Así que tener un buen colchón es muy importante. Y les doy la bienvenida a que vayan por la tienda y nos vayan a ver
que tenemos tremendas promociones. Mencionen la palabra clave, doctor Villegas o doctor Luis Villegas, que le vamos a dar tremendos regalitos para usted cuando compre nuestro colchón. Así es, amigos. Entonces, más de la mitad de nuestras vidas estamos sobre un colchón. Por eso es tan importante obtener un colchón de buena calidad. Gracias, Félix, por acompañarnos. Un placer. Encantado de saludarte y nos vemos pronto. Hasta luego. En Mattress House queremos enseñarle cómo dormir mejor. Pruebe nuestro Sleep System, hecho con billones de células con memoria. Un material suave y resistente que se ajusta a cada curva de su cuerpo. Y usted va a dormir mejor. En Mattress House, cuando usted compra uno de nuestros Sleep Systems, recibe la base ajustable. Sleep System es la mejor cama ajustable del mercado. Venga y compruébelo por usted mismo. Con Mattress House, usted duerme mejor por mucho menos.